Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bien. ¿Se escucha bien esto? Acá estamos en el... Después de unos días de inactividad por razones personales, estamos de vuelta. Justo a tiempo para con pelo... Lo del nuevo golpe del casino. No, el casino no, del Cayo. Y veamos que los cofres del nuevo DLC estaba actualizándolo y son 7, 8 GB de descarga, así que te voy bastante contenido. Por la nueva isla quiero ver, la tienda también. Así que veamos qué hace. Ya si vieron el canal, vieron que estuve jugando un ratito para ver, pero no, sin comentar. Porque estaba con... no tenía el micrófono y justo en ese momento tenía para jugar un ratito. Así que veamos. El submarino, que creo que se lo puede personalizar. Sí, se lo puede repersonalizar. ¿Dónde está el negro puro? Ahí está. Y bandera. Ahí está. Ya todo... Creo que todos los que son de Argentina saben qué le vamos a poner cuando tenga el dinero. Estación de son... Ay, Dios mío, se me infla, se me infla. Se me infla, se me infla. No se me infla tanto. Un spa. Oh. Hola. Se infla, se infla, se infla. Si lo querés tener al máximo, se infla bastante. Después lo vamos a ir personalizando. Pero ahora tenemos que juntar el dinero. Ah, ah, oh. Golpe. Toreador. Y este. Un Lamborghini sumergible. Un Lamborghini sumergible. Tengo dinero. Eso estará lindo. Bastante lindo. Aunque vale 2 millones, creo que tiene descuento. No, este no tiene descuento. Este es básicamente el... No sale. Si vieron la casa de Bin Laden o algo así, saben que este es el helicóptero que se usó en esa operación, que es un Black Hawk especial para el sigilo, tipo como la cura, debe funcionar o algo así, pero parece que no está armado. Después está el bombardero, que es un... esto sí existe en la vida real, es un Tupolev 144. Un bombardero de largo alcance ruso. Esto posiblemente es la tipo Kurch. Todos son submarinos, todos son cosas que existen. Las lanchas de Vietnam. Estos son lanchas de Vietnam. No me jodas, estas son lanchas de Vietnam. Yo quiero una de estas. ¿Y esto quién no conoce? Digan, ¿quién no conoce el famoso Jeep? Winky, pone el Jeep nomás. 800.000. Este obviamente no lo vamos a comprar. Cuando haya plata, porque ahora sí que tengo 10.000. Pero ese obviamente se lo compra. Después del submarino, obviamente. Tengo un auto roto. Esto tiene que estar lleno porque está roto. Bueno, para hacer el resumen, lo que nos cuenta en la conversación del que nos estaba hablando yo, nos dice que él es un inversionista, tanto aparece la madre de Trevor, así que ya sabemos dónde está. Y nos dice que este se ha metido ha hecho a comprar una isla cerca de Los Santos, donde hace fiesta todo el tiempo. Llega lo del Dave, que es el de los clubs nocturnos, a decirnos que él es el que organiza todo y que lo ha visto persiguiendo a una chica en una pantera con un AK y un vino en la mano. Lo normal de gente rica. Y bueno, básicamente nos pedía que lo robemos y que para eso necesitamos un submarino. Y como no hay un submarino... Ah, hola, hola Sander, del chat.
Carita fachera, carita re fachera. Alguien no apareció en mucho tiempo mientras yo jugaba ahí, ¿no? Me llaman el Summer, y claro, si no hay otra forma, llámate el Summer, no, Summer, Summer. No sabemos, te llamamos como cualquier cosa, como salga. Hablamos acá. Hay uno con el Tupolev, debe ser. Es avión gigante. Ah, no, son submarinos. ¿Cómo andás? Ando bien. Después de un buen tiempo de no jugar, ando bien. Antenas averiadas. Ah, miren, el Golfo del Cayo Pérsico. Podemos hacer una misión. Aunque no es la que no es nuestra, pero bueno. Y Summer, ¿no jugará el chico? Chalecos. Ah, este es como los golpes comunes que no se puede. No se puede jugar. Yo juego siempre. Y bueno, una C. Una C que lo esperamos. ¿La munición con todo es? Ay, tengo una duda de esta mía. Ah, esto ya es el final. Esto ya es el final. A la verga, exacto. Ah, estoy igual que yo. A la verga, se lo completó en menos de una hora y ya tiene el golpe. A mí me gustaría que me des un... Amigo, no sé cuánto vale, pero dame un 20% por lo menos, no se rata. Arsenal, contratar equipo de apoyo. Objetivos por secundarios. Puntos de filtro, puntos de escape. No, no tengo. No tengo ni idea de qué es esto, arsenal. Tirador, silencioso. Ah, este es el armamento que tenemos. Pero. Literal, apenas salió un día. Exacto. Tan rápido. O esto es un viciado de mierda, o no. O no le encuentro sentido lo que ha hecho. Sí, sí, que se ha pegado. Vehículo de aproximación, aeródromo, muelle norte. Amigos, si me podés poner un. Un poquito más de paga. Me gustaría. Me quiero comprar el submarino yo. Bueno, esperemos un ratito más y veamos si no. Tuve que comprar un submarino para esa hueva. Sí, se tuve que comprar. Bueno, hay gente que tenía la plata. Yo también tuve la plata. Hace 2 días antes de que anunciaran el DLC, ya tenía la plata y la gasté en el. En el B11 y en el Skyamjet tuneado encima, así que ahí fue los dineros. Pero esto es más de lo que he pensado. ¿Y se puede ir a la isla después? O sea, vos terminás el golpe y podés ir a explorar la isla. Tal parece que este no va a aceptar, así que como porque ya no está. Yo tengo 1079 igual. Tengo 100.000. Porque este no, yo lo acepto porque quiero ver cómo es el golpe este. Si no, todo el mundo sabe que me voy al final porque no me da plata. Shut up. Oh!
Sí. Un grupo para hablar, ya va. Líder moderno. Este es soviético, o sea, el piloto no es tío, el no, como el almirante, debe ser almirante, el soviético o ruso, y no sabemos ni de dónde ha salido, ni qué, ni por qué le quiere robar esto a las cosas, ni cómo hemos conseguido las cosas, ni nada, solo que estamos en un submarino nuclear de Japón. A ver, a ver, a ver. Va al complejo de Rubio. Japón, sí, Japón. Señora bandera de Japón. Re lejos, ¿no? Sí, medio mundo. Medio mundo. Esto se va a poner lindo. ¿Cuánto más falta? Ah, tenemos que llegar hasta el complejo de Rubio. Ah, no. ¿Dónde está esto ubicado? Ah, es un mapa aparte. O sea, es como que te meten en la misión y este es el mapa nomás. Creo que no vamos a poder. Creo que no se va a poder explorarla después. A ver, vamos a ver. ¿Tenemos todo el armamento? No. Munición blindada, munición blindada. Solo tenemos pocas balas, hay que aprovecharlas. Carajo, no podemos subir por acá. No podemos subir por acá nomás. Hay barco. Ay, creo que este es el peor lugar para que no, para desembarcar. Ni en sí, ni los santos se ve, sí, nada. Se ve un mapa aparte nomás. Uy, ya perdí el. What the fuck? O sea, creo que hemos agarrado el peor lugar. ¿Tiene silenciador esto? Todas tienen silenciador, bien. No, no podemos subir. Por acá podemos. Te caes nomás, o sea, está diseñado para que no pueda. Que este epic fail. El epic fail que estamos haciendo acá. Soy malísimo. Muerto. Tenemos lancha. Primero que digo, cuidemos munición. El primero que se pone a gastar munición. Bien, pero tenemos lancha y con esto podemos ir a. Tiene un muelle esto, sí. Mira, ahí supuestamente deberíamos haber tenido que ir.
Ah, ¿qué? Ah, lo normal. Me pasó la lancha por el par. Bolsa de dinero, de cocaína, mota, oro, cuadros. Hay que robar todo. Ahí tenés cuidado porque si nos llega a aparecer la lancha. A ver si les puedo conseguir un auto. El otro va al lugar donde yo decía. Me morí. F. Hay lanchas patrulleras por todos lados. A ver si este sube. El otro se ha ido por ahí. Súbite. Subite porque podemos ir por ahí, no nos damos cuenta que está el muelle ahí y todos estos son montañas. No, hay un francotirador. Debe haber algún auto por alguna zona. En efecto, hay un auto acá. La dejamos la lancha acá por cualquier duda. Ah, esto no es un auto, esto es una cámara. Oh, acá hay un jeep. ¿Dónde está la cámara? O sea, tenemos un jeep, ya por lo menos tenemos un jeep, y acá creo que hay algo para robar, puede ser. Muerto. Si queremos robar esto tenemos que matar a todos uno por uno. Un poco sádico, pero bueno. ¿Quién es el que anda de mercenario? ¿Nosotros o ellos? Ambos. Estos están del otro lado del muelle. Acá hay más lanchas, acá hay cocaína. Y esto debe ser oro o algo así. Ok, eso está arriba, no lo podemos evitar. Hay jeep de estos por todos lados. Por si las dudas. Ah, genial. Civiles no... Creo que no deberían aparecer. Muerto. Clear. Clear, clear. Y este también debe morir. No, no, no. Clear. No, 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 lo maté de arriba. No molesta, no molesta, por favor. Qué pena que no hay comunicación con esto. Les puedo usar para abrir cerraduras de forma silenciosa. ¿Qué es esto? Ah, para cambiarte conjunto. Ah, si puedes pasar más desapercibido. Hablo bien. Hijo de, lo ha detectado. He dicho que lo iba a detectar. Le doy toda vuelta al pedo. Bien, agarremos marihuana. Ah, esta es para estas son las cerraduras. Para estos es lo de las cerraduras. Ya estoy atendiendo cómo están, cómo va la cosa. Ya voy entendiendo cómo va la cosa. Para empezar a quedar. Empecemos con aquí. Mételo todo. Mételo todo. Vamos. Toma más money. Necesito more money, more, more, more money, more money. ¿Dónde está el...? Muerto. Ah, ¿hay más marihuana?
Ah, sí, que hay más marihuana. Yo te estoy dejando, qué tonto. El helicóptero es, hay que agarrar algo que tenga un arma más grande porque nos vamos a quedar sin bala antes de poder derribarlo. Al menos que le clavamos un disparo al piloto. Bien, marihuana. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, ya está. Vámonos al jeep, vámonos al jeep, vámonos al jeep, vámonos al jeep. Gracias por cubrirme, vamos, subid, subid, subid. ¿Te puedes subir en la parte atea? Nah. Estamos haciendo bien sigilo. Ay, carajo. Che, esto me gusta. Estoy en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, lo voy a buscar, lo voy a buscar. No tenemos que morir. Porque es algo así como tipo el golpe, pero tenemos una misión. Muerto. Dispárenle a ese maldito helicóptero. Tenemos que salir ya de acá. No, no es buena idea ir por el camino principal. Muerto. Se los agradezco. Decime que tengo chalecos antibalas. Ay, carajo. Ah, se puede subir un tercero ahora que me doy cuenta. Ok, acá arriba hay más cosas. Eso dalo por seguro. Exacto, hay más cosas. Odio helicóptero, no. Muerto. Muerto, muerto, muertín. Che, este jeep me encanta. Ay, no jodas. Esto tendríamos que haberlo hecho en sigilo, o sea, perfectamente se lo puede haber hecho en sigilo si el otro no hubiera ido a alertar. Bueno, si yo subo acá arriba, ¿puedo disparar con la ametralladora? No, solo con la ametralladora. Estaría lindo poder robar un helicóptero. No, pero no te estoy ya y no lo dejes al otro, pero pedazo de... A ver, tenemos que conseguir más botín. Salí de acá, salí de acá, salí. Ya hemos perdido todo, claro, o sea. Perdimos una rueda. Otro jeep necesitamos. ¿Eso qué? ¡Oh! ¡Un Humvee! ¡Eso es un Humvee! Muerto. Esto es un lindo Humvee. Este no sabía que lo habían metido. Este posiblemente lo metan cuando vos hagas el golpe o algo así. Te lo puede agarrar. Me gusta bastante el auto este. Morimos. Voy a morir. Morite. Ahí está. Nos sacó el capó.
¿Se ha puesto una bomba casera? No sirve de nada. Comentemos. Te agradezco. Comenté por rapel. Bueno, debe haber alguna forma de entidad, debe haber alguna otra forma de entidad, debe haber. Sí, por algún otro lado debe haber alguna forma de llegar. Che, está lindo para tener un auto de esta en la vida real. Cada uno entra por un lado. ¿Te dejo el auto? Exacto, es que había el garage. Por el garage. El garage es la única forma que se me ocurrió. Oh, carajo. Exacto, era el garage. ¿No es el garage? Cada uno debe estar en una zona. Cada uno debe estar en una zona. No, cada uno debe estar en una zona. Se suicidó el inútil. ¿Cómo se va a suicidar? Listo, me ha matado. Lo hemos perdido. A ver si lo podemos hacer con sigilo. Esa es la cosa, que no tenés comunicación con los otis. Si no, ninguno sabe, no hacemos ni uno. Ah, si morís no perdés. Odio esto. Murió, quedaste solo y de alguna forma tenés que entrar. Ahí había un hueco en la reja. Qué cagada, pero qué cagada. Morí, va, moriste nomás porque no. No entiendo cómo hay que hacerlo. Okay. Ah, teníamos que estar los dos ahí nomás. Era que estemos los dos juntos nomás. Dando vueltas como boludos. Amigo, morí nomás.
A ver si no, a ver si lo podemos. Si se puede morir. Un poco feo, pero bueno. Vamos a estar todo el día así. Vamos a estar todo el día así. Qué pelotudo, sí, soy yo, soy el boludo. Tú vas bien todo, pero no sabemos cómo funciona. Lo van a matar, no, no se fijó. Está F. Ah, estaba FK, pensé. Ahí se mueren. Mira el mapa, amigo, mira el mapa. Ah, está cerrado. No, pero si por ahí no podés, necesitas tener otra gente. La otra puerta donde estaba la par de él. No entiendo, no. Bien. Está un tiro. Lo dije. Ah, no te da la opción de reiniciar. ¿O sí? Reiniciar, obviamente. Y a ver si esta vez lo podemos hacer en sigilo y bien, sin que alerten a nadie. Y a esto lo molesto de jugar con random, no podés comunicarte. Ah, y ya empezamos desde la mansión. Pero ya hemos perdido todo lo... todo el botín que habíamos conseguido antes. Pero, el apuntado. Guerra urbana. Es fácil dispararle a la cabeza. ¡YouTube! ¡Eso venía con minigun y todo! Para eso la munición. Por eso la munición perforante, claro. Estaba mamadísimo. A ver, ese lo tengo que matar, sí o sí. Tomando ahí, sí. Me afusilo entero. Muerto, bien, 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 bien. Eso es lo lindo de... después de cuando dejan algo descubierto. Bien, este tiene una llave. Yo por si acaso mataré, mato a todo, no voy a hacer que uno saque un arma y no. Aunque diga, ah, mira, este está lejos, nos descuidamos y ya está ahí a la par.
Es un poco arriesgado, más si no tenés apoyo. Y más si tenés balas contadas. Pero, dispara. Dispara bien. Dispárale bien. Qué pelotudo. Qué boludo por no tocar el cuadrado. ¿Y es que estos qué hacen? ¿Qué hacen esto, bro? No. O sea, ve. Ya hemos perdido el botín, todo eso, pero... Este che, como que no se puede quedar ahí. Anda a buscar la llave, matar y buscar la llave. Ve hasta la boda subterránea. ¿Y por qué no te das ya a la boda subterránea? Si vas solo vas a morir. Si vas solo vas a morir. Están disparando del otro lado. Lo sabía. Lo sabía. Reinicio, le invito a Masame al grupo. Que Summer se une al grupo nomás. Veamos si esto sale bien. Tercer intento. Con randoms. A ver, por acá. Se ha ido la... Ah, pensé que se había ido. Hay que tener mucho cuidado. Mira lo que aparece ahí. Buena con la técnica de la... Bien, está muerto. Ya está muerto. Sí, se disparó. ¿De dónde salió? No lo vi. ¿Esto es munición? Sí, es munición. A ver, inventario, snack. Ego Chaser. El otro está jodiendo desde abajo. Bien, por lo menos el señor Rambo ya no está. El otro le está jodiendo acá. Muerto.
Muerto. Espero que no muera ninguno. Primero que digo. A ver, vamos. Vamos, 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 que viene el refuerzo. Vamos, 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 que viene el refuerzo. Está más arriba. Bien. Bien, acá arriba está el ascensor. Y el metiate hackea. El que pase por la puerta es un bombo muerto. ¿Qué es esto? Exceptuando obviamente los de fuego, amigo. ¿Cómo se ve esto en primera persona? Se ve lindo. Vamos, no podemos demorar tanto en hackear. Amigo, ¿querés que hackee yo? Vamos, ¿querés que hackee yo? Vamos, vamos. Para burka fuerte. Oh. Miren lo que me encontré por acá. Miren lo que encontré burgueteando. Tiene un montón de cositas. Amigo. O sea, obviamente podemos sacar muchísimo más de botín, pero bueno. Si tengo cuando compro el submarino, podemos hacer, sí, hacer las preparatorias y todo, veremos cómo es todo. Sí, se puede hacer con varios. Pero hay. A ver, vamos, amigo, hacker. Vamos, hacker profesional alrededor de un Hogwarts. Harry Potter. Vamos, en el MIT está. Este está del MIT, dale, vamos. Apúrate. Para los que vean, acá hay una caja fuerte, se tienen que acercar para poder ver la caja fuerte. Amigo, por favor, abandona el hackeo y dame a mí. O a alguno. Porque estás demorando mucho. Uy, no quiero ni saber cómo va a ser esto al salir, o sea que vamos a andar con los hambi y todo eso. Tremendo profesional en hacker, obvio. Un unicornio. Ahora que lo veo, hay un unicornio. ¿Cómo hizo para conseguir un unicornio? Esta, a ver, ¿esta quién es? Esta, no, no la conozco. Tampoco conozco, eso debe ser Red Dead. Esto es Red Dead Redemption, no me jodas. Ay, vamos a estar 2 horas acá. Ay, me está agarrando sueño, tanto está acá.
Vamos. Vamos. Anonymous tiene fichado. Exacto, este debe ser jefe de Anonymous. Mira esa tableta. Vamos. Cinco años esperando. Ni los norcoreanos llegan a ese nivel. Ahora pulso. Sí, ni que ni norcoreano ni. ¡Por fin! Ah, no. No, 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 dame a mí, dame a mí, dame. ¡Hijo de puta que me deja a mí! ¡Dame a mí! ¡Hijo de puta, me lo quita en la cara! ¡En la maldita cara! Me cago en la vieja esta. No sé quién es, pero bueno. Creo que debería estar guardando munición para algo, pero supongo, creo que habrá más. Si no hay más, bueno, tengo estos que tal, por lo menos pueden darme balas. Y amigo, ¿tan difícil es el hackeo? Bueno, yo un día estuve hackeando una hora y media, así que tampoco digo nada. Vamos. Vamos. Vamos por la ventanita. Ah, se pueden romper. Ay, que se pueden romper. Ah, mira los detallitos. Cada vez va a encontrar cosas nuevas en el GTA porque este no, no hackea más. Alguno te puede hackear. Cinco años, ya van siete. Vamos, yo creo que es mejor me iría a matar a algunos. Va a ser más entretenido. Sí, tu mamá lo que quiera. Cuando ya te bajan vida ya no es divertido. Headshot. Boom, headshot. Ahí está con la pistolita. No voy a hacer que después necesite la balancear y no tenga. Mira, 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 mira cómo aparece por ahí. Estiro. Uy, estiro. Ahí está. Ahí está, 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 ahí está. ¡Vamos! Este es Hackerman. Este sí es el Hackerman. Veamos cómo es por adentro. Al fin, exacto. Yo tengo para cortar cadena, vamos. Robo los archivos de un madeazo. Pero antes, ustedes rompen eso. Recuerda, código es 67. No, no, yo quiero oro. Ahí está, ahora veremos cómo es el hackeo. Point Cloner versión 1.0. Ah, tenés que armarlo. Me está jodiendo que esto era lo que no podía hacer, chico.
Este es el final. Ese tiene, no. Es un poquito complicado. Ahí está. Esta no es. Estas dos son las mismas. No, esta es esta. A ver, como vemos, sí, es complicadito, tiene, encima tiene tiempo. Se tienen que unir todas. Mira, esa era esa. O sea, esa es esa. ¿Lo hice? Negativo. Ahí está. Las caritas. Surprise, motherfucker. ¿Qué hay acá? Ah, esto deben ser los túneles de escape. No, 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 no. Sí, ya hackeo, ya hackeo. Ve, dale al hacker. Dale al hacker profesional. Ay, qué pelotudo. Yo toqué equivocado, yo toqué. Vamos, nos llevamos los oro. El oro, vamos, el oro. Ah, ya no puedo recolectar más botín adicional más. Y ahora nos vamos por las alcantarillas. Ah, todavía no han robado los archivos de Madeatsu. Ese, ¿cómo era la contraseña? 608578. Que ya la hice, creo que esta ya le. Sesenta. Ochenta y cinco. 78. Vamos, no era tan difícil. Bien, vámonos arriba. Ahora se viene lo bueno, ahora se viene la escapada. La escapada. No me digas. Soy malísimo, más el mando roto. Ahí tenemos. Tenemos que salir de acá. Escapa del complejo. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Hoy, hoy, hoy. Vámonos a la verga. Vámonos a. Ah, se pone a cantar. Dale, amigo, te necesito acá también.
Te campo del mando roto es un asco, todo el mundo sabe eso. Ah, mira, ahí hay más botín. Ahí hay más botín. Ah, pero si yo no puedo llevar nada más. Ah, espera que Dios le confirme la ruta de escape. ¿Qué hemos hecho? Ah, tenés confirmado. ¿Qué? ¿Con el arma? O sea, la única diferencia ha sido con... que con el arma lo hemos hecho. Ahí está el helicóptero. Nos vamos en el Indy Chopper. Es un Valheim. Gracias, compañero. Yo voy a llevar porque no confío en este. Yo me llevo porque no. Yo llevo. ¿Puedo escapar de esto? Creo que de esto puedo subirme. No puedo subirme. Y no vamos en... No, espera todo. No vamos a ir en moto. Nos vamos a matar un golpe y nos va... Y ya está. Vámonos, vamos. Este tonto. No van a violar. No van a pegar una violada. Bueno, yo también si me quedo pegado. De... Este, por cada disparo que nos den, nos van a bajar. Uy, ya está el este de la metralladora. Yo, ¿por qué me puso en primera persona? Ay, no jodas. Bien, pensó el chico, vamos en jeep. No, lo mejor sería venir en un Humvee. Pero bueno. O en el helicóptero hubiera sido lo mejor. O ir de a dos. El Humvee es lo mejor. Bien. Ahí tengo que va en un Humvee. Y también lo mejor es por todo terreno. ¡Hay un Jaguar! Ese helicóptero de él. Súbite. Tenemos que ir al muelle. Ah, no, hay una ruta ya. Puede estar terminada. Me quedé con $80. Qué pena, Summer. Pero lo has comprado. Quiero un Humvee. Epa, esa pasada que le... por un momento pensé que estaba tirando fuego. No va a salvar, esto no va a salvar. Amigo, salí de ahí. Ve, esto es mucho mejor. Mira cómo lo voy a sacar. ¡Pum! Y con esto lo podemos matar a este.
¿Qué? ¿Nos van a dar alguna recompensa por matarlo? Ah, nos escapamos en avión. A ver si le podemos dar al piloto. Sí, ahí hay un avión. No podemos despegar sin... No, 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 no. Amigo, no podemos despegar en el avión sin bajarnos a estos. Oh, sí. Bueno, corre, corre. Solo corre. Las defensas aéreas están activadas. Bájate. Bájate, 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 bájate. ¡Carajo! Aérea. F, super F en el chat. Super F en el chat. Super F en el chat. Mierda, ¿cómo? Pero así... Bueno, también yo soy boludo, no he visto las defensas antiaéreas activadas. ¿Por qué no te bajas? No, bueno. Pero por un momento pensé que teníamos que volver a robar todo de vuelta. Y tengo una forma de deshacerme de este maldito helicóptero. Tengo una forma bastante sencilla de deshacerme de este maldito helicóptero. ¿No sufro daños? No, daños sí sufro. No, parece que no sufro daños por... En el Humvee, tenemos que ir en el Humvee y ir en barco. Si podemos ir en barco, estamos contentos. Ya a este helicóptero no se le puede hacer daño. Escapa de calle, pero... Sí, escapa, tenés que ir ahí. Pero no en el avión. No mata la pistolita esta. No mata nada. Y ahí está el otro. Salí de acá, salí de acá. Casi. Anda por el Humvee. Lo lindo es que como este no puede disparar de tal ángulo. ¡Ah! ¡Carajo! Y ahí fue nuestra salvación. Ok, ahora sí tiene ángulo para darnos. Che, que se mueren de un tiro o es porque yo le estoy clavando justo el tiro en la cabeza.
Por avión no podemos escapar. Ya se mató solo. Por avión no se puede escapar. Por avión no. Si logro matar al artillero, si logro matar al artillero. Y en este se fue en lancha. Robalo rápido. Bien, gracias compañero. Ahora, ¡epa! Tenemos que conseguir esa lancha. Tenemos que conseguir esa lancha. Pero primero hay que eliminar el helicóptero. Si tenemos la lancha esa, tenemos una ametralladora potente. Y con la ametralladora potente, problema resuelto de los helicópteros. Amigo, vení. Botes de ataque. Ay, carajo. Es pelotudo. Es pelotudo. El chico es boludo. El chico es lo más estúpido que he visto en mucho tiempo. No, no, no. No quiero, 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 no quiero. La única oportunidad que tenemos era esta ametralladora, que la cagó. La cagó el chico. ¡Mate, va a matar! ¡Pero mata! Amigo, ¿qué te cuesta matar? ¿Qué le costaba matar? ¿Cómo va a tirar la lancha así? ¿Cómo va a tirar la lancha así? Ya teníamos hecha la partida. Presidente, tu club renunció y claro, sí, un boludo. O sea, hemos hecho todo esto al pedo. Al reverendo pedo. Bueno, por lo menos ya hemos visto cómo es esto. O sea, hemos estado una hora para hacer una mierda porque el pelotudo este ha encallado la lancha. ¡Qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de la reputa! Si todavía el Summer está ahí, se puede unir a jugar y el señor Pulso se puede unir al grupo también.
para hablar por chat. El chiquito es tonto. El chiquito la puta madre. Ya te invito. Ahí estoy en el grupo, pues ya. Una escena nomás. Este por lo menos no tiene la culpa. Hola Sander. Hola el Summer. Nada, viendo el file que ha hecho el boludo este. Es boludo, no, no, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo va a encallar la lancha? ¿Cuál es la nueva radio? ¿Qué te has comprado el submarino? ¿Te lo has comprado? Compéalo, compéalo. ¿Y en qué te lo has gastado? Estoy pensando en vender cosas. No, pero es que no tengo. Todo lo que tengo lo uso, así que. Y la MK2. Yo lo tengo de rehén a uno, creo. Si ve el directo, vas a ver. A ver, te voy a buscar. Inicio organización. En el aeropuerto. Vamos al aeropuerto. Contratar socios. Si hacemos misiones, vamos a poder conseguir dinero suficiente. Con el golpe ese hubiera tenido por lo menos algo. Tenemos. ¿Podría ayudarnos? Tom Connors, ¿quién es esta vez? Ahí está sacado. Vuelve a unir. A ver, veamos la nueva misión esta de Modiman. Creo que es del club nocturno.
esos atajitos míos. Me escribió que la vuelvo a mandar. Okay, stop. No sé, pero yo le voy a enviar la solicitud de la amistad por si acaso, para ver si es bueno. Además, no se la puede enviar, pero bueno. Toda ayuda es recibida. No. Ay, porque hay un tanque en la ubicación que tengo que ir. Ah, es Nixo, el otro socio. Okay. Pero hijo de puta. Dame esa speed personalizada de cualquier auto nomás. Claro. ¿Y a dónde me lo mandó? Acá está, mira, justito. Primero lo voy a agarrar el otro porque puede que venga. Que no, no quiero que lo maten. A este que está. Que está haciendo como de ayuda, amigo. Ah, no, se ha convertido en director ejecutivo. ¿Estás en la partida ya? Sí. Ya. Ay, no me jodas. No me jodas. Que viene un. Sí. Se va a armar lío. Mira el mapa, tengo un caza y un agua. Y murió el caza. Están en la cosa de las máscaras, así que posiblemente lo quería meter allá y se ha estallado. Pobrecito, se ha bajado este. Ya lo voy a invitar. Se convirtió en director ejecutivo. Come on,
También con esta camioneta quiero alcanzar el auto. Te veo, te veo. Round. Y así es como se estrella un avión. Sí. Pero párate de una vez. Y después con ese ahí, ataco, no te auto, o te auto, o te auto, yo te auto. Me dejé de acelerar. Mira, acá está, acá está el titán muerto. Pero, ¿te querés morir vos, amigo? ¿Me haces el favor? Porque estoy haciendo esto. Pero hijo de puta, mató a Morito de una vez. Oh, viejo Morito también. También yo voy con este auto de tontera. Ahí está. Pues yo también que dejo de acelerar. Me estoy desesperando. Vamos, morite. Ahí está. Este auto me gusta. Está piola. Piolísimo. Sí. Sí, mejor cállate, mejor cállate. Se tira. Ese derrape. Y ese choque. El tipo rápido y furioso. Es verdad.
¿Qué crees? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Che, ni siquiera le ha apuntado, ni siquiera le disparó. Yo me invita de socio al otro. Y a vos. Todos muertos. ¿Pero por qué no te has comprado el con torreta? Pavocito. Este el que nos mató, este el que nos mató. No, 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 este. El que está en pie, el que está a pie. Muerto, muerto, muerto. A ver, ¿qué podemos hacer? Todos tenemos los controles rotos. Acá. ¿Dónde está? Vamos a la guerra comercial. Van a agarrar, a ver, para. Primero vehículos. ¿Dónde está? Sí, la han agarrado yo. Mira, llévame acá. Te marqué. No dispare, no dispare, te estás jodiendo. Ahora sí. Amigo, nadie te jodió. Solo te hemos jodido vos, te hemos hecho un poquito de bullying. Un poquito nomás, no es para tanto. ¿Lo maté? No, no lo maté. Mira, justito. ¡Ay! Me mata un civil. Va, bueno, no te preocupes. Algo le va a venir.
¿Y se ha ido? Estaba. Vos anda a la guerra comercial, anda a pararlo al que tiene el auto. No me jodas. Hasta luego. Vamos. Vamos, vamos. Pobocito, dijo Monchito. Amigo, como que es mejor que lo abandones. Si es que no me estoy yo antes, obviamente. ¡Puta madre! Se me movió el conteo al último momento, se me bajó el avión. Bueno, de suerte tengo un auto que viene justito para estas cosas, que es rápido. ¿Vos tenés que estar con el Insurgen? Bien. ¿Qué file? Pero qué faileada. Ay, pará, me llegó un mensaje. Recupero las armas, ahí voy. No lo dejes, si ves que se mete en un garage, empujalo, no lo dejes que se meta. ¿Dónde está? No lo está llevando, está, va a la casa de Tobe, porque él no tiene un club nocturno. No dejes que se meta en Sandy Shores. Sí, ves que no tiene nada. Ahí se los puedo alcanzar. Bien. Ese. Intenta chocarlo para que se pare un poco. Yo ya estoy llegando. ¿Dónde estás? Estás acá, bien. Bien, llévalo. No, no, ay, perdí la puerta. Viene Ote, está viniendo Ote.
En efecto, venían a la guerra comercial. Están cambiando de dirección. Sí, y el y hay otro que también está. A ver, ¿con qué auto van? No sabes, no lo puedes ver. Sí, yo también, pero si miras, estoy a la par, pero digo, no ves el auto que tiene, aunque creo que es uno de la calle nomás. Murió. Creo que es Pobocito. A ver, veamos. Me persigue media policía. Ya se dio por vencido. Sí. No. ¡Piensa en los niños! ¡Family Friendly! En niños chiquitos, digo. Vos estás perturbado, ya no digamos nada. Vos no contás como niño. ¿Qué auto es el Panto? Ah, sí, no es un Panto clásico, es un Isis clásico. Messi chiquito. Vamos. ¿Por qué te metes con la vía? Sí, por acá también sirve, pero bueno. Che, pero epic fail lo del bar, lo del asalto este. Bien, más 18.000.
¡Hay un submarino! Está viniendo un avión. Es un bombardero. Ajá. Y digamos que viene en nuestra dirección. Al menos que pase por arriba. Tengo ganas de verlo. Sí, vale como 2 millones. Tengo ganas de verlo en el cielo. AUCM2. Se acaba de estrellar, pero bueno. ¡Es enorme! ¡Es enorme esta cosa! ¿Podés ver esto? ¡El bombardero nuevo! Está mamadísimo, yo digo. Esto es el Concorde, la puta. El Tupolev. Sí, es el Tupolev. Bueno, yo no sé cómo se llama acá, pero este en la vida real es un Tupolev 144. Esto es enorme. ¡Es un kamikaze! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¡No! ¡Mierda! Pero bueno, yo lo compraría. Está mamadísimo. Yo le envío solicitud a este. Sí, de ahí me he caído. Ay, Dios, ya quiero que me depueste el avión. Si me invita a solicitud, yo quiero. Encima es de España. Hostia, tío, hostia. Boom, headshot. A ver si me la acepta y le invito al grupo. El negro del WhatsApp. Sí, el negro del WhatsApp. Ah, para. No, no, ya pasó la joda, ya pasó la joda. Quitó el fuego, amigo. Subite rápido. No quiere que me vea la policía. Mierda. Bueno, dejemos de tontear, hagamos misiones. Solicitar terror byte.
Nos vemos. Contemplo el suicidio. ¡Ah, no! ¡No tengo paracaídas! ¡No tengo paracaídas! Contemplamos el suicidio. Contemplamos el suicidio. A ver, lo me invita Agus. Quiero ser maldita vida. Yo no lo, claro, por eso no lo veía, porque se estaba volando bien bajo entonces. Pregunta, ¿nos estamos moviendo o...? Ah, sí. A ver, ¿qué podemos hacer? Exportación de vehículos. ¿Dónde te marca? ¿Te puedes parar un momentito? Ahí está. Ahora sigue andando. Roba el tampa. ¿Tienes tus cuentas? Ahora me han puesto la vía. Vamos, intentemos conseguir money. Sí. Che, ¿qué pasaba el otro día que no quería jugar? Ah, y decirlo bien. Porque el otro día Goya me dice: no, he estado jugando hace rato, ya pasó algo que no quieren contestarse los dos. No, no pasó nada. Yo digo: ¿qué han hecho estos dos? Ya se han largado a pelear o algo. Por este mandado estoy solo, porque no vaya a ser que se peleó con este y no quiera contestar por eso. Tenés que ir rápido.
Adrenalina. Arranca. No explotes. Epa, en la vida siempre hay riesgos, ¿eh? Ahora muero, ¿o no? ¡Ah, no! ¡Qué pelotudo que soy! Porque ahora mira el contador, reparación. Ah, bueno, cierto que eso lo pagas vos. Sí. 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 Pero tú eres el que lo está conduciendo y yo no. Y bueno, pero el juego identifica con que vos has chocado, así que... Creo que lo reparo yo siempre. Sí. Te chocó mal ahí, ¿no? Por ahí, no, no puedo pasar. Tengo que aterrizar, nada, la pagué yo. A ver, tengo que aterrizar. Voy, aterrizo. ¿Dónde puedo aterrizar más cerca? Carita fachera. Bien, ya sé dónde puedo actualizar. Ya sé dónde puedo aterrizar.
A la par. En la, justo en la entrada. Entre justito. ¿Qué dices? Soy profesional. Hola. Ahí está. Así va a quedar. Vení, entra al garage. ¿Quién dice que no le iba a aterrizar? Para, voy a tomar agua, ya vengo. Voy a tener una botella con agua en realidad. Estoy de vuelta. ¿Aló? Se nos fue uno. Ay, los impuestos. Ay, los impuestos. Ah, tengo para exportar con... Mira, vamos a vender esto. ¿Cuál es la colección que tengo disponible? El Mamba, Tampa y Sabor. Se puede vender el Starling y el Puerto. Exportar. Sí. Yo ya estoy. ¿Vos?
hasta que termine voy a cargar mi botellita de agua. Che, mira, justito. All right, people, let's get this over the line. The quote is for no damage. Get to the buyer like that and we're good. Ah, yo también puedo pasar por debajo. ¿Cuántos kilómetros? Son 7 kilómetros. Che, me está sacando ganancia. Se enoja por $200. Claro, acá no podés hacer nada. Bueno, ya te gané yo. Sirve para eso, DC. Vamos. Vamos. Por ahí siempre lo ponen lejos. Ah, no es necesario que lo hagas tanto. Estos derrapes. Estos derrapes, GG. Che, vos, Summer, vos no tenés ningún Call of Duty, nada, ¿verdad? Instalarlo y juguemos un rato. No, casi. Sí, por eso digo.
Ahí está. $200,000 para mí. Bien. ¿Cuánto te vendieron a vos? ¿O cuánto de experiencia? A ver, para que piensen algo. Cocaína, eso lo que da bastante dinero. Sí. Club de moteros. Ahí te llegó. Quiero un submarino. Bien. A la mierda. Eso ni en película lo ve. No, el motor, no, no. ¿Me lleva la corriente? Y se lo lleva a él. Y entonces, ¿qué pasa si vos sacas el auto este del agua? ¿Andará? Intenta sacarlo. O sea, tenemos que sacarlo de la zona esta. ¿Andaba? Ah, ya está, bueno, vamos. Vámonos de aquí. ¿Vos podés robar un auto con esto? O sea, si justo pasa, lo empujas.
No. A la mierda, doy como 80 vueltas. Hey, me encanta esta pistolita. Te lancé yo el auto, te lancé yo. Ha sido épico. Jodiendo con las pistolitas estas. Sí, yo le quería hacer eso. Vamos a matar a los policías, yo me encargo de dispararle al helicóptero este. Che, si le disparo mucho la cola se rompe. No, con la pistolita esta. Me andan cagando a tiro. Pero cáete. Mira el avión, mira el avión. ¿Cuál avión dice? No, 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 no. ¿Sabes lo que voy a hacer? No, no, no lo reventes. Anda, o sea, vos sos a ver, llama a Lester. Bueno, vos no lo tenés al policía. Yo voy a. Te voy a hacer director ejecutivo. Pido un avión y lo persigamos. O sea, yo voy ahí con el avión este para asustarlo y a ver qué hace. Sí, lo invito, lo invito, lo invito. Bueno. Pero para. Primero, sin decirle nada.
Sigue en el avión. Es Community Active. Ah, carajo. Bueno, vamos al helicóptero y aprovechando que el otro está en un avión, creo. No, ya no está, ¿verdad? No, ya no está en el avión. Hay uno con un tanque. Ese Nico está con un tanque. A ver, vamos al Terrorbyte, los voy a usar para... Vamos, mis esclavos. Esas maniobras que hago. ¿Ve? Está aparcado. Hay que conseguir dinero. Sí, justo cuando entró explotó. Ahí está el suministro de armas. Ese, invítalo. O sea, a tu amigo invítalo al grupo de hablar. Ah, ha ido a robar un caselote. Yo voy a por mi casa. ¿O querés ir vos en el avión? Anda vos también por un casa. Anda, entera base militar, no te ponen esto ya si volteas ahora. Atas, tío. ¿Para qué te cae? ¿Para qué te tira? Y sí, este estaba yendo porque ahí está mi casa también. Mira el auto. Sí. Ah, nuestro compañero murió. Y tu amigo no te acepta nada, ¿verdad? No sé, ten género. Es blindado. Llévate el camión vos y anda la cosa. Bien.
Igual este necesita poca pista. Como que se te escucha la respiración, ¿no? Yo digo, soy yo. Hay dos suministros ya. Yo estoy aterrizando. ¿Dónde está? Está justo ahí, por fin aterriza más adelante. Ah, ya va este por ese, bueno, voy por otro yo. Ah, sí, hay poquita. Sí, sí lo vi. Pero co... ¿Cómo he muerto? Si aterricé bien. ¿Quién? Ya te ayudo. ¿Qué van, un tanque? Bueno. ¿Pero en qué? ¿En moto voladora? Y posiblemente la... Ya sé. Bueno, el del tanque muere. Y con el cañón me da gusto. ¡Ah!
También tiene el mismo casa mío. Estamos en hijo de puta, ¿cómo me ha dado? ¿Cómo me está dando? Ay, me tenía enganchado en la cola. Para vehículos de gran tamaño, Terror Ride, solicitar opuesto en MK2. Acabo de ver cómo se acaban de matar a tu amigo y el otro ahí en fuente mío, y yo estaba así viendo cómo los dos se intentaban matar y... mira el directo. Che, lo de las bengalas fue épico. O sea, no. ¿Qué, nos han roto los suministros? No, los han roto. No, porque si están entregados aparece el circulito naranja con la X. No solo la X. Está acá, ayuda. Muerto. ¿Quién está conmigo? Ah, el Max Oser este. Le metí 50 escopetas a uno. Ay, no joda. El tanque, no. El tanque este no rompió el suministro, eso me da una... No, no lo rompió, entonces... No, parece que no es tan malo. Solo anda con un tanque. Mató a Lily, si mata a mis compañeros... Ya lo he matado el del... Sí. Del golpe este. Sí. Ya estaba trabajando, así que... Bueno, hemos perdido la mitad de los suministros, puedo iniciar otra misión. ¿Vos qué? ¿En qué vas? Pedito un helicóptero, vos pones menú interacción y socio y pedito un buzzer.
Big fail. What? Sí, eso no es nada. Vamos, 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 vamos. Yo quiero conseguir la investigación de esto para hasta conseguir la munición explosiva. ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado? Se nos muere. Ah, podemos hacer las misiones del fin del mundo. No. Papore, papore. Sí, estos están matando como loco. Intentando conseguir dinero para el nuevo golpe. Y lanzar misiles. Rockstar Alex.
Vamos. Vamos. El del tanque está hinchando las bolas. ¿Qué viene para la casa? Parece que no va para casa, así que... del tanque. ¿Qué me dispara? Yo, ustedes escapen, yo juego fuego, hago fuego de cobertura. Se fue tu amigo. ¿Cuál es? Ah. ¿Por qué no avanzan? Ahora es más fuerte que el común, pero si vos le pones el blindaje especial, el que tiene torreta, es más, mucho más fuerte. ¿De qué? Terror Right. Centro de operaciones. Hola. Se vuelve rasante.
muertos. Muertos. Ay, me dormí. Termino esto y me voy a dormir ya. Ah, ya me voy a mimir todo el día haciendo cosas. Bueno, acá ya son las... Acá son las 4:30 ya. Yo voy a dejarlo ahí, ¿no? Yo estoy jodiendo un ratito con los autos. Falta mucho. Ay. A ver, terminamos esto de una vez. Bien. ¿Mañana vas a estar para jugar? ¿Cómo a qué hora? Es para hacerlo con vos. Bien. Entonces nos vemos mañana. Chao. Hasta luego.